sino que también están enseñando y también han sido parte de esos montajes, y es por eso que hoy día también los quisieron venir a saludar, tío Hugo, y ellos están en este momento en contacto con nosotros y son Hernán, Melisa y Mauricio. Amigos míos, ¿cómo están? Sé que están por ahí. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo, chiquillos? ¿Cómo están? Mis bebés, mis ex bebés. Un gusto poder saludarlos por aquí. Sí, saludos Mati, saludos tío Hugo, bueno, por siempre tío Hugo. Sí, por siempre tío Hugo. No se preocupen. Mati. Oye, chiquillo, bueno, ahí ustedes levantan la manito, ¿quién quiere partir hablando? Yo les quería preguntar a ustedes cómo llegó la danza a ustedes y hoy día los lleva a ser maestros también. ¿Quién parte? ¿Yo? Bueno, por favor, ya, Melisa, por favor. Adelante, Meli. Yo conocí la danza a través de Hugo, del tío Hugo, cuando creo que era muy pequeña. Lo conocí creo que cuando tenía como 5 años, tío, ¿o no? Sí, así es, 5 añitos tenías. Y mi primer enfrentamiento como con la danza en sí fue en un estudio de TVN, viendo un ensayo de una coreografía que Hugo estaba enseñando para un programa que era El Motín a Bordo, muy antiguo, sí. animado por Felipe Camiroaga, y creo que ese fue mi primer encuentro como viendo a bailarines profesionales, y ahí fue así como, oh, fue increíble. Y me acuerdo que desde ese momento Hugo me invitó a estos ensayos que se hacían los sábados para el Club de Amigos de la Red, y que yo era muy vergonzosa, entonces me acuerdo que iba a estos ensayos, participaba de, entonces me aprendía las coreografías y luego ensayaba en mi casa grabando así con un cassette la radio, y ahí los practicaba hasta que después, en el año 99, ingresé a la Academia de Hugo, y desde ahí, que seguí siendo su alumna, pasé por otros profesores también, y ahora soy profesora de la escuela, orgullosa, y así fue como llegó la danza a mi vida, y como decidí también, creo que gracias a Hugo, también fue que uno fue mi gran maestro, es mi gran maestro de la vida, el que me formó y el que quizás también me enseñó ese bichito de la danza, y que ahora también tengo este goce por la docencia y la pedagogía. Y eso. qué bonito escucharlo desde la voz de la implicada directamente. Porque yo a veces lo puedo decir, pero cuando lo dicen ellos, a mí me toca el corazón. Sí, el tío Hugo está, métale basurita en el ojo. Está todo el rato con basurita en el ojo. Oye, Mauricio y Hernán, vamos a ver a continuación unos videos y yo quiero que me cuenten un poco qué recuerdos tienen de estos montajes. Los vamos a ver ahora a continuación. Hernán, ¿qué es para ti la danza? Uf, la danza para mí es mi vida. O sea, yo cuando llegué, bueno, no cuando llegué, cuando el tío Hugo llegó a mi vida, fue para, o sea, básicamente enseñarme todo lo que tenía que descubrir con el tiempo. Yo jamás hubiera pensado en bailar cuando chico. De hecho, fue súper aleatorio de que yo haya conocido al tío Hugo, porque bueno, yo lo conocí por mi hermana, que mi hermana bailaba, el tío Hugo la conoce muy bien, entonces ahí yo lo conocí, cuando yo llegué a su escuela, él me invitó, me di cuenta de que en el fondo la música me hacía sentir algo distinto que cuando me empecé a mover, o sea, porque una cosa es escuchar música y otra cosa es sentir la música, o sea, realmente uno empieza a descubrir muchas cosas que la gente que no baila en general no sabe que tiene, porque todos lo tenemos. Solamente de que lo descubres cuando comienzas a aprender o a desarrollarte en este arte. Y bueno, estoy muy feliz porque gracias al tío Hugo yo conocí la danza y hasta el día de hoy soy un bailarín muy feliz. Trato de darle a todos todo lo que él me ha dado a mí. O sea, en el fondo proyectar. Así que le agradezco para siempre. De verdad, muchas gracias por todo lo que me ha entregado. Es mi maestro, usted me hizo. Yo soy... Ajá. Mi chiquitito querido, como le digo, mi Hernancito. Sí. Y para ti, Mauro, ¿cómo llegó la danza a tu vida? ¿Y qué es la danza para tu vida también?
Bueno, en realidad para mí llegó bastante tarde, porque yo empecé a estar, pero bueno, ahí ocurrieron varias cosas. Al igual que el Hernán, mi hermana también baila y entró a la muy chica la que me hubo. Mi tía como que se reencontró con la danza y mi hermana empezó a bailar y bueno, como que empezó en el año 2001 y yo recién en el 2006 empecé a bailar, que fue ya, no mi carrera deportiva. Y dije, y el Hugo me decía, siempre que me veía, pues Juanito, ¿cuándo va a bailar? Juanito, Juanito. Juanito, sí. Juanito, sí. Juanito, sí. Entonces, bueno, hasta que decidí dar el paso, obvio, uno de mis grandes maestros, fuera de mi familia, que obvio, mi tía me apoyó, mi hermano, el Hugo, y con el que más me he formado, empecé a bailar. La confianza del no la tuvo, bueno, me estoy formando más y bueno, yo soy excesivo, entonces se le corta un poquito el audio, Mauro. Eso, está entrando cortadito el audio. Sí, está entrando Juanito, como le decía el tío Hugo, a todos le decía Juanito. Juanito, no, porque no me aprendía los nombres de nadie, entonces yo, Juanito y Juanita. Juanito y Juanita. Hasta el tío Hugo es Juanito, hasta nosotros sí, decimos Juanito. Claro. Juanito también. Oye, chiquillo, ahora sí, que antes me había adelantado un poquito, ahora les queremos mostrar unas imágenes y quiero que me vayan comentando cómo ha sido para ustedes participar dentro de los montajes de la academia. Muchos de ustedes desde muy chiquititos, siendo Aladino, siendo Chinchimenea, Mary Poppins, haciéndolas todas. Mira, tenemos un material de apoyo. En este momento, para que ustedes también me vayan comentando mientras los van viendo. Ahí estamos viendo imágenes en el Estadio Nacional de la Teletón. Sí, fue un placer ensayar todo, siempre cuando bailamos para las Teletones, pero ese show que estamos viendo ahora fue especialmente distinto porque era en el Estadio Nacional. Era una coreografía que se puede ver ahí también, que tenía que tener mucho ensayo porque tenía mucha coordinación, las tomas eran desde arriba. Entonces, era súper importante mostrar una coreografía bien hecha y limpia. Y, de hecho, todos después de ese show terminamos, creo, llorando, nos abrazábamos, porque de verdad había sido muy emocionante. Personalmente, yo era la primera vez que bailaba en el estadio, entonces, de verdad, para mí fue un placer. O sea, lo veo y me emociona un poco. una energía muy grande, porque estaba todo encima de notas. Te escuchamos mal, Maurito. Sí, como que se le corta un poquito al Mauro. A ver si puedes quizás manipular el micrófono. Sí, ponerle la tapa. A ver, mueve la antena. Mueve la antena un poquito. Oye, Meli, ¿cómo ha sido para ti? Mira, vamos a pasar a otro video. A ver, Tony. No, ¿qué es esto? ¿La Vedetón? Este es Vedetón. Este es Vedetón. Es que yo creo que cada participación, en mi caso, en la Teletón, no sé ya en cuántas he participado, pero han sido muchas de verdad en las que he participado y creo que todas son muy especiales porque son varios días de ensayo, no es como que en verdad sea como, ya entra y baila, sino que hay una dedicación atrás, hay un tiempo, hay una preocupación de vestuario, sobre todo de Hugo, con las cámaras, que en verdad no solo se luzca como el artista como más famoso, sino que también se luzca los bailarines, se luzca como el show completo, que sea un espectáculo en sí. Entonces, siempre ha sido así demasiado emocionante y entretenido también al mismo tiempo, horas de ensayo, horas de espera, porque la Vedetón, hay veces que te dicen, bueno, a las 2 de la mañana y en verdad estás hasta las 5 de la mañana y todavía no sale la Vedetón. De hecho, yo quiero hacer un alcance de eso, cuando estábamos de repente en los containers a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sí, esperando maquillados. Era horrible porque... Pero sí, bueno... Y para la Teletón hay que esperar. Valía la pena. Ahí.
Hay que estar. Ese es el sacrificio que hay hacemos. Hay que estar para cuando decía el productor, ya ahora sí, 5 minutos más van a salir ustedes. No, y ustedes casi se quedan sin un musical. Sí, pues después pasa una hora y la otra hora, no, es que ahora este tema no fue bien, o qué sé yo. Yo me acuerdo que una vez estábamos ahí, casi nos quedamos casi se quedan sin salir. Sin salir. El tío Hugo peleó para que sí o sí saliéramos. Sí, así fue. Oye, qué grato el recuerdo, qué grato saber desde la mirada de ustedes el cómo vivimos aquella Teletón, porque sí se trabaja arduamente, yo creo que es una tremenda escuela. El que quiera aprender de lo que sea, la Teletón es una de las mejores escuelas, en todo sentido, desde todas las miradas. Y ahí estuvimos, todos. A Mauricio le tengo yo una anécdota. ¿Cuál? Te voy a contar. Bueno, Mauricio es bastante alto, grande y muy forzudo. Y siempre en las vedetones, por eso está la vedetona ahí en pantalla, había que levantar a las vedet. ¿Y quién las levantaba? Mauricio. Entonces le pusieron el mano de oro. El mano de oro. Porque le tocaba levantar muchas cosas que valen oro. Levantar harto peso y había que, o sea, no es que fuera harto peso, sino que era peso muerto. Ahí tienen otro video para comentar, mira. Mira, y eso es el montaje de Aladino. Sí, fue una gira promocional que hicimos justo ahí, yo era la alfombra. ¿Era la alfombra? ¿Cómo eso? Porque la alfombra es un personaje dentro de Aladino. Claro. Era esa alfombra, la que está ahí. Entonces, fue muy bueno porque hicimos una gira por varias ciudades. A mí me tocó hacer gira fuera, en Iquique, Antofagasta, a Copiapó, a Calama, a Concepción, a Talcahuano, a Los Ángeles. Y bueno, de verdad se pasó muy bien. Es un trabajo duro, es un trabajo estricto, pero como decían todos, pues es algo que te queda para trabajar en las otras cosas. Por ejemplo, yo lo ocupo actualmente, todo lo que he aprendido en mi trabajo. Soy kinesiólogo, soy docente, trabajé con Hugo en la universidad, trabajo con Hugo en la academia, y entonces todo lo que se aprende en la danza te sirve para toda la vida. Y bueno, en esta gira claramente yo aprendí de todo, así que, y en otras giras también que hemos estado, así que no, eso fue muy bonito y lo pasamos muy bien también. Qué espectacular. Ahí está la Meli. Mira, la Meli. ¿Qué es eso, Meli? A ver, ¿qué es eso, Meli? Meli, cuéntanos de este montaje que creo que es Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. También, sí. Una danza 360 donde no solo bailamos, también actuamos al principio porque salíamos salíamos como del tercer piso y de ahí no podíamos ir como caminando, como dice el tío Hugo, arrastrando las patas, la bolsa. Nunca jamás, sino que siempre con la actitud, pues íbamos así como ya actuando, dándolo todo hasta llegar a nuestro espacio, y que era un espacio, era una danza 360 porque teníamos público tanto abajo como en los pisos de arriba. Yo creo que esto fue así, yo lo veo y me canso ahora. Yo lo veo, me canso. Duraba como media hora, y era media hora bailando, Matías. Media hora bailando, donde no era como ya solo bracito, sino que bailando, onda, usando la técnica, bailábamos con tacos. Es un piso, el piso del mole es un piso resbaloso, donde en verdad estábamos todos así, las mujeres así, yo me imagino que los hombres también. Pero fue demasiado, demasiado entretenido. Creo que hicimos, no me acuerdo cuántos fin de semana fueron muchos, y todos fueron así de menos a más. Yo estoy muy agradecida de ese team especial porque en verdad trabajó mi cardio al 1000%. ¿Y cómo fue para ti, Hernán? Hoy, lo mismo que dice la Melissa, porque una cosa es bailar, pero también otra cosa es interpretar, tener que actuar. La gente se sacaba fotos con nosotros después y uno tenía que estar como dentro del personaje. Entonces, la verdad es que era súper integral todo lo que hacíamos en ese show, porque además la gente no sabía en qué momento iba a empezar esto, era como tipo flash mob. O sea, no es como que estábamos ahí, de repente la gente se acumulaba y nosotros empezábamos. Nosotros salíamos de sorpresa, comenzábamos a bailar y la gente se empezaba a dar cuenta de que, uy, mira, está sucediendo algo.
y era súper entretenido. Yo la verdad que quedaba súper feliz, pero también muy cansado. Yo me acuerdo que era como éramos piratas, yo me delineaba acá y era tanto el sudor que quedaba así como que hubiera llorado. Después de eso venían las fotos, era horrible porque decías, me tengo que ir a retocar, necesito a mi maquillador. Oye, chiquillos, quiero que me cuenten ahora, partiendo por la Meli, ¿cómo es ahora, después de, por ejemplo, haber estado en todos estos montajes, ahora estar dando las clases? Ay, es que yo creo que yo cuando decidí dedicarme a la danza, siempre supe que quería ser profesora de danza. Como que yo decidí entrar a este mundo profesional porque yo quería ser profesora. Tenía a Hugo como referente, que aún lo sigo teniendo, y siempre tuve y tengo esa pasión por la enseñanza. Y hasta el día de hoy espero que siga así transmitiendo a todos mis estudiantes. Ha sido muy lindo, es muy lindo el camino de la pedagogía, es muy lindo. Tiene una retroalimentación constante de alumno-profesor, profesor-alumno, donde creo que he conocido a muchas personas, a muchos intérpretes hermosos, de los cuales estoy muy agradecida de que sean. De yo ser parte de su formación, así que eso, ¿no? Ha sido súper lindo, súper lindo. ¿En Nan o Mauricio? ¿Cuál? No se peleen, no se peleen, por No, favor. yo, bueno, que okay, Ya, yo. dale, 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 Nan. Bueno, no, yo súper, bueno, lo que decía la Mili también a mí me tocó un montón porque yo cuando comencé a bailar, quería bailar, nunca tuve la intención, ahí un poco distinto con ella, porque yo nunca tuve la intención como de enseñar, eso fue como algo que me llegó después de un montón de tiempo como estudiante y después ya trabajando en el show business y en musicales y en cuánta cosa hicimos, después se dio de que yo tuve que hacer un reemplazo una vez. Porque me pidieron reemplazar y yo, uy, yo nunca he hecho clase, bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y ahí, cuando uno comienza ese camino de la pedagogía, comienza otro aprendizaje, porque no es solamente bailar, sino cómo entrego lo que sé y lo que he aprendido, porque lo tengo, pero hay que encontrar una manera, un método de cómo entregarlo, de que la gente esté inspirada, que la gente lo quiera recibir, que ser riguroso, pero al mismo tiempo también soy tu amigo, o sea. Te exijo y soy disciplinado contigo porque quiero que crezcas, porque quiero desarrollarte, quiero desarrollar tu potencial. Y cuando comencé a darme cuenta que podía hacerlo y que la gente lo recibía y lo recepcionaba de buena manera, me empecé a enamorar de la pedagogía, me empecé a dar cuenta de que realmente había encontrado otra cosa más en la danza que me había sorprendido, o sea, que jamás pensé que me iba a pasar, porque yo, como digo, al principio, en mis orígenes, nunca lo tuve como una opción. Dije, ay, cuando tenga 80 años, capaz. Pero me pasó a los veintitantos. Entonces, la verdad es que yo creo de que la danza me eligió a mí y la pedagogía también. Y yo dije, ya, lo voy a hacer porque la verdad es que Ah, amo bailar, qué pero bonito, qué amo, bonito. bueno, ya, pero amo también enseñar. O sea, la verdad. Uno siempre quiere bailar más. O sea, a mí me gustaría siempre poder bailar más de lo que bailo porque nunca es suficiente, pero poder enseñar me llena mucho, muchísimo. Y la energía que tiene Hernán para bailar, la forma que expresa, que interpreta los movimientos que uno le pide como coreógrafo, para un coreógrafo es grato. Es grato tener un intérprete con la expresividad y la energía de mi Hernancito. ¿En serio? Confirmo ¿En eso, porque serio? ¿quién ha sido mi intérprete? Siempre ha sido un intérprete. Oye, Mauro, te mandan saludos por la gente que nos está viendo en YouTube ahora en este momento. Estamos en vivo y en directo, 20 con 21 minutos. Y decían donde el mejor profe de stretch, Ah. de estiramiento. ¿Cómo ha sido Bueno, para ti? este kinesiólogo que ha hecho de todo y que está ahora tomando triunfos con su pedagogía y la kinesiología. Y lo que pasa es que, bueno, fue un proceso largo en realidad. Bueno, yendo hacia el área de la pedagogía, yo fui asistente de Hugo en, no sé, en el año 2012, en unos cursos de los más pequeños.
Y fue el primero que me dijo, ya, hay que hacer esto, hay que hacer esto, esto. En realidad, la enseñanza de pedagogo que tiene Lugo es muy buena porque te hace sacar el foco de ti y ponerlo realmente en los alumnos, porque si no, no hay otra forma de crecer como docente. Después tuve la oportunidad de ser asistente en otras cosas y después, más encima, ser docente en la universidad, trabajar junto con el Lugo. Entonces, siempre te va con un feedback muy bueno y muy certero de las cosas que hay que hacer. Y bueno, como yo bailaba y soy kinesiólogo, llegó el momento en que me dijeron así como, stretching, y este es tu momento, y yo así como, hoy ya vamos a ver cómo sale, qué es, y bueno, claro, fue un proceso lento de armar la clase, viajé harto, tomé hartas clases, junto con incluso viajes con la Melissa, viajamos a hartas partes, nos topamos en varias partes del mundo, y sí. Hasta que llegó ese momento, pues, y bueno, los alumnos quedan, los alumnos aprenden, que es lo importante, y así me fui formando, y es súper importante también entregarle al alumno como la confianza de que puede hacerlo, ¿ya? Y yo creo que eso también se aprende con los procesos que nos ha enseñado. Bueno, la Meli también ha sido mi maestra, o sea, también yo he aprendido mucho de ella, el Hernán ha sido mi partner mucho tiempo, y oye, bueno, todos mis otros compañeros. Muy vieja. No, la estuvo de cumpleaños, ayer. ¿En serio? ¡Felicidades, Meli! Muchas gracias. No, pero la Melissa es un medio año mayor que yo, ¿no? No, pero porque yo tomaba clases con ella nomás, sí. Por eso. Pero claro, el enseñar es un proceso que, como lo decía Hernán, que yo no lo pensé, pero llegó de la nada y bah, feliz. Yo feliz con enseñar y feliz. Oye, chiquillos, estamos felices de que hoy día nos han estado acompañando y de que hoy día, desde grandes bailarines, ahora ustedes puedan crear y ponerle esa semillita de la danza a nuevas y futuras generaciones. Así que estamos muy felices, muy agradecidos. Desde acá, junto al Tío Hugo, les mandamos un abrazo gigante a ti, Meli. Te mandamos un beso, sobre todo, además porque ayer estuviste de cumpleaños, así que estamos muy agradecidos de que estén celebrando el Día Internacional de la Danza junto a nosotros. Yo quiero agregar algo también, también saludar a nuestros grandes compañeros que son la Connie, la Andrea, bueno, el Arnie, la Micha, que la Gabriela, está ahí, sí, la Camila Súa, la hija del maestro Juan, la Vale, la Chini o Daniela, no sé, gracias a la academia. Estamos todos juntos, aún nos juntamos, aún nos vemos, entonces gracias a Lugo, indirectamente o directamente, somos todos amigos todavía y hace mucho más, no sé cuánto, 15 años más o menos, sí, yo entré a la academia en el 2006, estamos en 2021, 15 años que somos amigos, entonces se hacen muchos más lazos y eso es muy importante también, que es lo que crea la danza, y en realidad a lo mejor uno piensa que va como a bailar, a moverse nomás, pero en realidad va a ser lazo y jamás pensamos de que iba a ser tanto tiempo y quizás para toda la vida. Así que eso también, gracias Hugo, y también a mis amigos que están aquí y a los amigos que están aquí. Qué bonito, qué bonitas palabras. Qué emocionante escuchar de nuestras semillas sembradas que ahora están cosechando frutos, y frutos muy dulces. Ellos son el ejemplo son tres, el ejemplo de mucha gente que ha pasado por la academia y de muchos estudiantes que han estado acá y que ahora son también muy favorecidos de la vida en lo que hacen. Y eso me complace porque a través de esta celebración del Día de la Danza tan particular, porque desde la Danza Espectáculo estamos celebrando el Día de la Danza, estamos viviendo una historia que a lo mejor nadie conoce de lo que realmente hacemos, de lo que realmente nos une y que esto es un futuro próspero para el que quiera iniciarse en lo que estamos haciendo. Así que agradecido, muchachos, de estar siempre con ustedes. Esta persona va a estar con ustedes hasta que se vaya de este mundo, pero ustedes van a quedar y ahí está mi prolongación, no me voy a morir ahí nomás, ustedes van a seguir y ese es mi premio, muchas gracias. Chiquillo, gracias por la invitación, por la entrega todos estos años, tío, en serio, estoy muy muy feliz de ser parte de su cuerpo ahora docente en la academia y también de que usted me haya formado y así que también como decía el Mauro de todos los amigos que creamos en esta escuela que es como una familia y es una familia no solo para nosotros sino para muchos de los que integramos la academia,
Así que agradecida y también invitar a todas las personas que quieran aprender de esta disciplina a la escuela. Hay muchos profesores, es una hermosa disciplina, así que los invitamos y los vamos a recibir con mucho amor. Y eso, Ah, no, pues chiquillos, muchas gracias a ustedes de verdad por estar compartiendo hoy día con nosotros. Y ya lo saben todos los que están conectados y que aún no han vivido esta experiencia de la academia.